Es un placer para mí presentar a los finalistas de los Nuevos Rostros. Tengo que mencionarlos a ellos primero, ¿por qué? Porque son los protagonistas de este evento realizado por la empresa IAN de Díaz Soria. Un evento que hemos preparado desde hace muchísimos meses. Es un evento donde buscamos a 10 nuevos rostros que formen parte de la imagen por un año de la agencia. Estos 10 nuevos rostros, sin lugar a dudas, tienen que tener ciertos aspectos que busca la agencia, como son carisma, que tengan una gran personalidad, que sean fotogénicos, que tengan talento, ¿de acuerdo? Y que tengan una imagen que vaya acorde con lo que es la empresa de imagen y estilo. Creo que todos los que se encuentran aquí saben muy bien la imagen que me gusta, que he trabajado durante tantos años. Más de 40 chicos fueron seleccionados para este gran evento, de los cuales el día de hoy quedan 22. Chicos definitivamente grandiosos, a los cuales los estimo muchísimo. Chicos a los cuales les he tomado un aprecio y respeto. ¿Por qué? Porque todos han sido muy comprometidos en todas las pruebas que hemos tenido. Cabe mencionar que hemos calificado desde hace meses diferentes pruebas, a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, como ha sido la prueba de talento, donde ellos me dieron un video donde ellos expresaban su talento que ellos creían pudiera ser resaltable para la agencia. También presentaron unas fotografías que ya algunos de ustedes ya checaron, que fue su prueba de fotogenia. Asimismo, también hicieron diferentes pruebas de imagen, en las cuales se les pidió que fueran en ropa casual, ropa de gala, ropa de noche, ropa fashion. Finalmente, ¿por qué? Porque se está buscando que tengan una linda y auténtica imagen para la agencia. Obviamente el carisma es muy importante, ¿verdad? El que sean chicos, que sean carismáticos, ¿verdad? Que proyecten a lo mejor no un chico bonito, ¿verdad? Y que sea frío o que sea superfluo. Finalmente las personalidades de todos ellos, que son 22, son muy diferentes. Algunos son personalidades muy fuertes, hay chicas o chicos que son más angelicales, hay chicos que son más serios, pero finalmente todos y cada uno de ellos tiene algo que yo vi que era importante para poder pertenecer a la agencia de imagen y estilo. Todos ellos, los 22, el día de hoy se prepararon no solamente en que los hayan arreglado y buscar una imagen bonita, sino también su vestuario, quiero aclararlo, jurado. Ellos van a tener 4 cambios de ropa, ¿de acuerdo? 4 cambios que yo marqué lo que yo buscaba, pero sí les puedo decir que su imagen es auténtica y original. Cada uno buscó qué tipo de ropa, ya sea que unos hicieron sus propios cambios, los cosieron, algunos los compraron, algunos los armaron, pero finalmente sí quiero aclarar que la imagen que ellos van a presentar el día de hoy es lo que cada uno de ellos son. Entonces para mí eso me interesa, que sea gente auténtica, ¿de acuerdo? Porque yo pudiera decir, saben que todas las chicas se van a poner unos mayones, se van a poner un buzón, unas botas y pantalón. No, aquí cada quien, de acuerdo a su cuerpo, de acuerdo a lo que ellas quieran externar, pues finalmente es lo que van a lucir el día de hoy. Entonces quiero que tengan especial cuidado en el área de imagen, que chequen si es una imagen adecuada, ¿de acuerdo? Su carisma, por supuesto, ahorita vamos a hacer unas preguntas igual. Se van a presentar rapidísimo cada uno de ellos. Y bueno, el día de hoy es muy importante, repito, vamos a elegir a 10 de 22. Mi nombre es María Dres Huerta, tengo 19 años y deseo ser nuevo rostro para poder demostrar lo que soy, de lo que estoy hecha y para lo que te propones, lo puedes lograr. O sea, no por el miedo de ay, ¿qué dirán? Es una barrera. Entonces, hola, yo soy Samara, tengo 17 años y soy de aquí de Puebla. Bueno, me gustaría ser nuevo rostro porque creo que es una gran oportunidad para demostrar muchas cosas, así como tanto en fotografía, en pasarela, se puede proyectar mucho. Hola, buenas tardes, soy Paulina Reyes Infante, tengo 16 años, estudio la preparatoria y bueno, me gustaría ser nuevo rostro porque desde chica siempre quiero ser modelo.
y creo que aquí en Imagen y Estilo puedo lograr lo que quiero. Hola, yo soy Montse Curi, tengo 16 años, estudio prepa y quiero ser un nuevo rostro porque es bastante muy importante para mí, aunque llevo mucho tiempo acá y bueno, me encanta ser modelo y modelar es una de mis fascinaciones. Hola, buenas tardes, yo soy Salma Juárez, tengo 15 años y me gusta ser un nuevo rostro porque es un gran sueño para mí. Pues a mí me gustaría ser un nuevo rostro porque es una nueva meta que me he puesto y pues para demostrar de que estoy hecha y que demostrar igual que una modelo no nada más es cuerpo y clara, sino que tienes más talentos. Buenas tardes, soy Isabel Jiménez, tengo 21 años. Y la razón por la que me gustaría hacer nuevo rostro es porque yo sé que soy diferente y que en esta agencia puedo crecer muchísimo. Y pues también para demostrar que, como dice en la película, la belleza no está peleada con la inteligencia. Hola, mi nombre es Anaí Restrepo, tengo 24 años, estudio arquitectura. Y bueno, me gustaría hacer nuevo rostro porque conozco la empresa desde hace tiempo, sé qué es lo que necesita Lidia, la empresa, los que el perfil que requiere, y creo que soy capaz de cumplir todo lo que quiero. Hola, buenas tardes, me llamo Giovanna, y bueno, tengo 18 años y me gustaría hacer un nuevo rostro y Yalén porque tengo las agallas, tengo la actitud, tengo el perfil que Lidia busca para hacer un nuevo rostro. Y porque estoy segura de que las mejores cosas de la vida son las que este concurso me va a dar las herramientas para aportarle algo bueno a los demás y a esta familia y a mí misma. Gracias. Hola, soy Daniela Sánchez, tengo 21 años, soy originaria de Teciutlán, Puebla. A mí me gustaría hacer nuevo rostro porque me encantan las formas de expresión, me encanta expresarme, creo que es la mejor arma que tenemos como seres humanos y el cuerpo es la mejor herramienta para hacerlo en todos los medios artísticos, como el modelaje. Creo que tengo lo que necesita la agencia para ser un nuevo rostro. Soy una persona con frescura, con energía Fabián. Natural, y creo que la agencia necesita eso. Dile que soy grabando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Tortala, tengo 17 años y soy originaria de Puebla. Me gustaría ser nuevo rostro porque quiero demostrar que siendo disciplinada, con mucha constancia y confiando en mí misma, puedo lograr muchas metas. Hola, mi nombre es Ida Fernández, tengo 15 años. Bueno, para mí más que nada es un orgullo poder representar a la agencia y bueno, también desde pequeña me ha llamado muchísimo la atención esto y bueno, también independientemente que estoy y estaré comprometida al 100% con mi agencia. Tengo 16 años y bueno, yo quiero hacer un nuevo rostro porque pienso que es una manera de superarme a mí misma, de cumplir con un sueño que tengo desde pequeña, que es de modelar, de aceptar un reto y enfrentarlo con la frente en alto, aparte del hecho que siempre una sana competencia fomenta el socialismo y la amistad. Hola, mi nombre es Karen Benavides, tengo 17 años. Bueno, yo quiero ser un nuevo rostro porque creo que es una gran oportunidad de crecer en el ámbito que siempre me ha gustado y pues pienso que si estoy aquí... Vengo desde la mismísima cuna de La Bandera, igual a Guerrero. Soy arquitecto, proyectista y supervisor de obra. Y claro, estoy aquí para aspirar a ser rostro 2012. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Yo no creo en los sueños. Así es, yo no creo en los sueños. Yo creo en las metas, que no son más que los sueños que uno decide vivir. Imagen y Estilo de Lidia Soria no solo es una plataforma de modelos diferentes, valientes, dispuestos a romper los convencionalismos. También es una plataforma, afortunadamente, de sueños y metas como las mías. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Manuel Castellú, tengo 24 años, soy jarocho. Y pues yo entré para este concurso para, okay, demostrarles para la... Porque hay gente, pero que no hay edad para que tú puedas alcanzar lo que tú querías hacer. Gracias. Buenas tardes, soy Martín Abundis, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos, tengo 21 años. Bueno, me gustaría hacer imagen de esta agencia porque es algo que me he marcado durante un tiempo desde que estamos acá.
y para demostrarme que soy capaz de hacer cosas grandes, y bueno, creo que igual que todos mis compañeros se lo merecen, tenemos algo para aportar a la agencia. Todos ustedes, yo les puedo decir que ya tienen una imagen, ya tienen un estilo, ya son un rostro de niña. Yo sé la preparación que ella les da, afortunadamente he tenido la fortuna de ser invitada a pláticas con ustedes, con algunos me ha tocado, con algunos no, pero creo que, y estoy completamente segura, de que esta experiencia los va a hacer crecer como no tienen una idea. Siempre se inicia desde pequeños muy pequeños, pero cuando tenemos el sueño y tenemos las ganas de cumplir todas esas metas, todos esos sueños que nos proponemos, de verdad, muchas felicidades por tener el valor.
esos instantes que estuve con el jurado, rechecando aspectos, viendo las fotografías. Fue complicado, pero pues ya tenemos a los 10. Quiero agradecer a Exces Puebla, a Cristian Chávez, te agradezco muchísimo aquí. Así que muy contenta, muy a gusto, así que agradecido y un aplauso a Exces y a Cristian Chávez. Gracias. Y bueno, pues es momento de dar a conocer los resultados. Dejo el micrófono con José Luis. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, vamos a dar una breve, pues un breve comentario. La competencia estuvo muy reñida, nos la pasamos muy bien, es un honor estar aquí con Lidia una vez más. Y bueno, se valoran muchos puntos, como ya lo saben, como fue carisma, imagen, fotogenia, personalidad, en las cuales hubo calificaciones muy parejas, pero ya tenemos a nuestros 10 seleccionados, a nuestros 10 nuevos. Un aplauso, por favor. Bueno, vamos a empezar por la lista. El primer hombre es... el que encabeza la lista de los 10 nuevos rostros es... Vamos a pedir que pase al frente en cuanto escuches el nombre. Es Martín. Es el micrófono. Bueno, pues nuestra primera ganadora finalista y bueno, mujer es Diana. Sí. El tercer rostro es Marley. El cuarto, Monse. ¡Beto! ¡Beto! El quinto nuevo rostro es Ana Karen. Y el sexto nuevo rostro es... Vera. Gracias. El séptimo nuevo rostro es Erickson. Beto. Juegan conmigo, mis sentimientos. El octavo rostro es para Manolo. Pues nos acercamos a los últimos, pero quiero recalcar que todos ya son unos triunfadores. Los felicito por el excelente trabajo que realizaron. Y pues nuestro penúltimo rostro es Anaí. Como el décimo rostro para cerrar la lista con broche de oro es Negi. En nombre de todos los miembros del jurado, quiero felicitar a los dos nuevos rostros. Es porque todos tienen algo que los caracteriza. Y bueno, quiero el micrófono a amigos ahora. Y bueno, ha sido una de las noches, como siempre lo he dicho, difíciles. El año pasado tuve el mismo momento, cuando conviví tantos meses con muchos de los jóvenes y tuve que dar el resultado.
intervienen muchas emociones porque muchos de ellos forman parte muy especial de mi vida.